Bueno, ahora lo que tengo que hacer es meterme dentro de los senderos y sin destruir nada, tratando de sacar ramas que ya están secas u otras de sauce llorón, sauce blanco, que no es del lugar. Esta es una especie originaria de, no sé si del Asia, y elegir las ramas lo más rectas posibles o incluso algunas que tengan cierta curvatura para la parte de los hombros. Y bueno, y de ahí hacer una copia con un buen machete que está filoso, que pela. Y además, bueno, tengo repelente contra mosquitos, pero... Bueno, de las pocas cosas que se pueden modificar del lugar es dentro de estos senderos que ya están previamente marcados, es poder cortar algunas ramas de sauce, que es la planta que no es del lugar y que nos permite cortar. La soledad y el silencio que hay acá adentro es impresionante. A uno le da la impresión que en cualquier momento, además de los pájaros que siento acá arriba mío y otros bichos que no quiero ni pensar que andan por ahí abajo, parece como que va a pasar un indígena o alguna persona o algún artista plástico, por ejemplo, ahí, como viene ahí. Un artista plástico. Diga su nombre, identifíquese para las cámaras. Don Daniel Vite. Thank you.
entrecruzan y tejen como los dos brazos del río. La corriente forma una trama que nos habla de lo más profundo del monte, los secretos. El monte nos habla del río, se entretejen las historias, la tierra y el agua dialogan. El hombre del Paraná, árboles cortados para que mañana sean árboles. Los caminos se cruzan como se cruzan las ramas y continúan su paso. Se atan, se abrazan y surge la vida y la protección. Somos ramas de mimbre, de aliso, de sauce. Nos atamos y desatamos. Y seguimos nuestro camino, pero quedan las marcas en cada uno y el aroma de cada especie. Pachamama, que estás en la tierra, madre de nos, ruega por nosotros pescadores, ahora y en la hora de la vida. En nombre del Padre, del Hijo, del Indio, Pachamama, Madre de Nos, ruega por nosotros pescadores que están en la tierra, que mueren en el mar, que mueren en el río Paraná. El Hombre del Paraná es una obra que tiene una idea como de una cuestión totémica, que emerja de la tierra, que esté sobre el río, sobre la orilla del río, que sea algo así como una especie de guardián que tenga que ver con la Pachamama, con la Madre Tierra, una obra hecha con elementos propiamente de la tierra y que está acá como protector, como un tótem o amuleto para esta zona del río, con la idea de que fuera un homenaje temporario a la gente que vive del río, incluso hasta los que sus vidas se fueron acá en el río, ¿no? Está entrelazado, entretejido en una técnica como de cestería, una cestería muy, muy primitiva, ¿no? Las ramas se van entretejiendo y yo voy dialogando con las ramas, tratando de que funcionen entre sí y se creen espacios de interés, algunos ritmos. Y la verdad que es algo muy, muy placentero fue de hacerlo. Llevó mucho esfuerzo físico, las manos, tironear con las manos, las fibras entre medio y las ramas, el entrelazar ramas, fue un trabajo bastante, bastante duro, pero se disfruta ya haberlo terminado. Y bueno, acá va a quedar y pretendo volver por acá cada un tiempo para poderlo reparar y arreglar y reencontrarme con él. Bueno, hoy es 17 de marzo del 2013 y estoy al borde del río Paraná,
en el islote Benito, con la obra ya terminada, un proyecto que nació hará aproximadamente 2 meses, y después de una serie de dibujos, acomodar las proporciones y venirse para acá a trabajar y ver si el material que había acá, el material que uno pensaba encontrar, era el material que se podía utilizar, porque una cosa es pensar que se va a trabajar con ramas y fibras vegetales y después llegar al lugar y bueno, y empezando a trabajar se ve el comportamiento real de los materiales, y puedo decir satisfactoriamente que bueno, que funcionó en este encuentro de arte in situ organizado en la Argentina con compañeros de otras partes como Chile, Perú y otras partes de la Argentina. El hombre del Paraná ya es una realidad, pasó del papel a acá, a estar emplazado en donde se cruzan los dos ríos, los dos brazos del río Paraná, y bueno, acá va a quedar para siempre como un guardián, como un mojón temporario, el hombre del Paraná. Bueno, apta para comer. ¿Cuál es la otra obra? Al agua. Al agua. Francisco Mateo.